Tener la voz de Latinoamérica, eh, ¿Tú? América tan grande y, y con tantas voces eh, podría aunarse en la voz de nuestro invitado para cerrar este día del locutor Fernando Solís Lara un gusto. Buenos días, cómo te va? Lo que yo perseguía o lo que yo percibía de la locución era que que uno tenía que ser un tipo que tenga una voz de barítono y hablar así, ¿no? Y, y eso era eso era todo. En realidad, con los años uno fue descubriendo que esto es mucho, mucho más. O sea, uno es una herramienta, uno es una es, es una herramienta que debe ser usada para poder dar a conocer ideas, para dar a conocer emociones, noticias, información, lo que sea. Por lo tanto, hay muchos planos donde la interpretación de un locutor tiene que tener ciertas características, ya sea en una radio noticiosa, donde se necesita que el locutor presente de una manera certera, creíble y, y seria, ¿no? O una radio romántica que tenga una calidez y toda una cosa como franelera, como dice mi mujer. ¿Y que dicen ustedes? En Argentina acá no se usa eso. Eh, claro. O una cosa deportiva que tiene mucha energía, mucha fuerza. Entonces, todo eso te va dando distintas tonalidades o colores, como recién mencionaba. Pero descubrir eso, que todo es distinto, eh, es, esto, es el trabajo de cada uno de los locutores. Por lo tanto, uno va ampliando la capacidad de la voz y va ampliándola de manera rica, interesante, emocionante, y te das dando cuenta que la voz no es lo que importa. Lo que importa es la emoción, el, el, lo que pasa en tu corazón. Luego sí. de eso tú transformas esa emocionalidad a técnica. Y en la técnica está la efectividad al final, la suma de la emoción con la técnica, la efectividad de la comunicación, cosa que quien escucha diga, wow, este señor a mí me hizo sentir esta cosa, o yo le creo que la, esta noticia, o yo le creo que está enamorado, o yo le creo que el partido de fin de semana es el más importante del año. Es eso, sensaciones. Es decir, tienes que averiguar diferentes eh, formas de, de dar a conocer una idea. Y eso se hace investigando, escuchando mucho. Uh -huh. Y eso significa que te, cada vez estás aprendiendo nuevos planos de uso de la voz. Ahora hay una parte técnica que un fonoaudiólogo te enseña a manejar cuáles son tus capacidades, qué cosa debes resguardar, qué cosa puedes hacer, cuál es eh, tu rango, digamos, de uso de voz. En fin, pero las ideas, porque la voz en el fondo es el reflejo de una idea, de una sensación. Uh -huh. Uno. Percibe una idea o siente algo y viene la voz. Tú no claro. fabricas primero la voz, fabricas primero la emoción, la, la sensación, el sentimiento. Y eso crea una voz. Y esa voz se va acomodando a esa, a esa sensación, a ese sí. sentimiento. Y eso es lo, lo hermoso de poder darle fluidez y búsqueda constante a, la, a, la, a tu capacidad. O sea, esto no, no es que hay una voz para este y para el otro. Se puede interpretar de muchas maneras una idea. Pero esa búsqueda debe estar en cada uno de los profesionales. O sea, tú no puedes pretender que siempre vas a preguntar de la misma manera, por ejemplo. Puedes claro. preguntar de diferentes formas. Y esa es, tu, esa es tu búsqueda, esa es tu necesidad de encontrar nuevas formas. Porque como, como todos sabemos, nadie es igual al otro. Todos tenemos formas diferentes de poder interpretar una idea o dar a conocer una idea. El locutor en general. Existe el periodista, el locutor, que informa y trabaja y me averigua y hace todo eso, pero también está el locutor que, en el caso mío, yo me siento un intérprete. Mi trabajo es, es poder interpretar una serie de puntos de vista, de información, de arte, de cultura, desde diferentes puntos. Entonces, claro, el locutor tiene que ser muy dinámico, tiene que conocer muchos mundos, tiene que transformarse en muchas personas, porque interpreta eh, muchas ideas. Entonces, ese, sí, yo creo que el locutor debe, sin duda, eh, moverse en muchos ambientes. Y principalmente eso se liga a una gran capacidad de, cultural. Tienes, tiene que el locutor tiene un compromiso con, la, con el aprendizaje, con el saber qué pasa en el mundo, con saber cuáles son los canales de comunicación actuales y cuáles fueron los canales de comunicación más efectivos. Cuáles son esto, las señales más importantes que hay que tomar en cuenta en la sociedad para poder interpretar sus necesidades. Porque uno es un canal, es un puente. Entre las ideas y, y entre las necesidades de una comunidad y, 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 el, y el mundo entero en general. Entonces, uh -huh. para poder interpretar bien, tienes que estar preparado. Y esa preparación se tiene que hacer todos los días y durante el mayor tiempo posible y en todos los campos. Y te digo, es muy interesante por lo demás. No todo el mundo tiene la capacidad o la necesidad, quiero decir, de estar insertándose en diferentes ideas y, y planos. Porque para después ser un buen intérprete tienes que saber dónde estás parado, según lo que está diciendo el texto que tienes delante. Y eso es lo, lo bonito de este trabajo: que hay una investigación diaria. Porque la comunicación es dinámica, cambia todos los días. Porque somos intérpretes. Pero para interpretar esa capacidad artística necesitamos estar preparados. Y para estar preparados necesitamos enriquecernos con toda esta belleza cultural que el mundo nos ofrece. No podemos quedarnos. En Netflix, que no tengo nada contra ellos, ni en Amazon, viendo. No, tenemos más cosas que descubrir en la literatura, en la música, en el día a día, en el conversar con la gente, en descubrir cuáles son sus necesidades y sus emociones y su visión de la sociedad. El saber que tu trabajo sirve, que trasciende en el servicio más que en la popularidad, porque la popularidad es muy relativa, está relacionada con esa famosa frase del éxito que también es una fantasía. ¿El éxito qué es? La felicidad de uno. Y, o, y para los demás el éxito puede ser la connotación que uno pueda lograr en el entorno de un determinado trabajo. Pero eso, el éxito en realidad es una cosa que no debería estar en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje debe estar la efectividad, el que el trabajo estaba bien hecho y que sirvió, porque este es un trabajo de servicio. Como te decía, uno es un puente, es un intérprete. Uno está... Para que las cosas que alguien quiere decir se digan mejor, lleguen mejor y sean masivos y entendibles en, toda, en todas partes. Que el público, quien te escucha, debe tener eh, debe ser respetado. Y ese respeto viene a través de, de estar preparado para poder ejercer este trabajo frente a un micrófono. Y ante la comunidad en general y ante un continente, en el caso personal. Pero tiene que ver con la con la búsqueda, como te decía, y la preparación. No puedes tú pensar que la voz es el sustento de todo esto. Detrás de la voz tiene que haber emoción y tiene que haber una, una preparación, una base, una, una construcción cultural que te pueda permitir interpretar eh, ideas y te permita también estar a la altura de lo que se requiere en el mundo de las comunicaciones. El, 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 el amarillo de la orina, por ejemplo, el blanco de la sábana. Eh, el café o marrón del de, de lado de la madera. Uno piensa en una palabra y piensa en un color. Eh, es los, entonces, un buen comunicador lo que tiene que hacer es, es transmitir esos colores y esas emociones a través de las palabras. No se trata de un canto, se trata, podríamos transformarlo sí, en un canto emotivo desde tu corazón, desde tu alma, a través de las palabras. Dejémoslo así para que, no, para que rescatemos lo que tú hablas de un canto. Claro. El canto debe venir desde la emocionalidad, no de una forma sonora, sino que cuál es el color que tu, que tu discurso y tus palabras entregan a los demás. Ese bagaje, bagaje de, de, de vivencias, de vida, de apreciar las cosas que te pasan en el día a día, de mirar qué, cuál es el trasfondo de una relación personal, de una situación que uno ve en las noticias. En tu entorno. Esa capacidad es la que un comunicador debe desarrollar, porque es lo que es nuestra herramienta. Es como que un cantante eh, no entendiera emociones y no se fijara en cómo funcionan las relaciones de pareja, y, y, es, y, es, y un cantante romántico, ¿te das cuenta? Entonces, entonces, nosotros somos comunicadores, tenemos que estar comunicados. No podemos pecar de incomunicación, tenemos que ser radares que están atentos a toda la emocionalidad que está en nuestro entorno, que les advierto, cambia todos los días, porque la comunicación es dinámica, no está fija, no se queda así, y hay cosas que se mantienen, estereotipos, pero en general, si ustedes se dan cuenta, hace 10 años, no se decía te amo entre la juventud como se dice te amo hoy día, es distinto, o sea, ¿cómo, o cómo se hace sentir ese, ese amor, antes era a, a lo mejor más distante, hoy día es mucho más informal y mucho... Todos podemos ser voces institucionales, no importa el tono, es la actitud. O sea, yo en Chile soy la voz de Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile es una empresa que tiene 50 años o 40 y pico años. 50 va a cumplir ahora, tengo entendido. Y es, es en la televisión del Estado, es como... Es como el vocero nacional. Uh -huh. Entonces, el, la voz institucional de ese, de ese, de ese medio ¿no? debe ser una voz un poco muy potente, ¿no? muy fuerte, muy general, que le habla a un país. Entonces, ahí sale este señor que dice: Esta es Televisión Nacional de Chile. ¿Me entiendes? Eso es. Y, y, si, hay, y si soy. De hecho, ayer he grababa unas cosas para la empresa del Cobre en Chile, que es una empresa inmensa que financia al país. Entonces, ese señor que habla a través de, 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 de mi persona, que es la empresa del cobre, es, es también, es omnipotente, es muy fuerte. Entonces, igual en una clínica, por ejemplo, o un hospital, el, la voz institucional a lo mejor es más de, de, de abrazar, de cuidar. Claro. Es una voz un poco más protectora, no tan omnipotente. Y así, uh -huh. tú vas buscando de acuerdo a lo que requiere el, eh, quien te contrata. Eh, vas buscando el ambiente necesario. Sabes que me gusta mucho un escritor que se llama Fabián Casas, que habla del de poder de la invisibilidad. Lo, lo lleva, a, lo lleva a, a la invisibilidad de un zapatero que vivía en el barrio de, uh -huh. de, donde él vive y dice que no lo conoció hasta que lo necesitó al zapatero. <laughs> Fue caminando y sí. se encontró un cartelito chiquito que decía zapatero. Y, claro. y, se, y entabló con él una, una amistad y, y empezó a hablar de su oficio y dijo, ¿cómo sí, esta claro. persona? El zapatero le dijo que estuvo ahí desde que nació Siempre. Claro. <laughs> y, que, y que incluso había heredado la zapatería. De, eh, entonces pienso en el poder de la invisibilidad que tiene esta profesión sí. en algunos sí, es muy casos. Lindo. Eh, yo a vos no te conocía eh, sí. y te conocía desde siempre, porque crecí viendo MTV, escuchando Aspen, sí. o cuando vine a vivir de, de Galvez, donde nací acá, Rosario, escuché radios de Rosario que tenían tu voz. Y, y pienso en el poder de la invisibilidad que tiene también esta profesión. Sí. Eh, sí, uno de los grandes errores de este trabajo, que yo también lo viví al comienzo, es el creer que esto está relacionado exclusivamente con la tonalidad y el color de la voz. O sea, mira, yo soy locutor. ¿Cómo supiste? No sé. Bueno. Eh, esa cosa de, de la voz, ¿no? De la voz, como este, el esquema de la voz baja y todo eso. Yo tengo grandes amigos, no voy a decir nombres, pero tengo lindos amigos. Tiene una voz preciosa, pero no pasa nada, no puedes sentir nada, porque tienen una carga de una voz así, hola, ¿cómo te va? Y gusto claro. de verte, jajaja. Ja, ja. Pero siempre es el tono monótono y plano y bajo. Uh -huh. Que claro, sí. dice... Y en mi casa todos dicen que debo ser locutor. Claro. claro, porque tengo la voz baja, pero no se trata de eso. Se trata de, cómo, se trata de cómo tú, a través de esa herramienta que te regaló Dios, la vida, el universo, puedas interpretar y hacer temblar, ya sea con cosas sensibles, fuertes, eh, interesantes, importantes, trascendentes, a la gente que escucha. Entonces, eso es lo que importa. En Argentina ustedes están marcados y hablan todas las cosas de una manera que se, se, al final termina, es el final el que marca más bien la... la identifica el, eh, el lenguaje en Argentina. En, en el Perú hablan todos hacia arriba, ¿no? Y, y en, más o menos en Bolivia. En Colombia, sin embargo, hablan un poco más cantado, ¿no? Y en Chile, ¿para qué decir? Hablan todo rápido y mal. Al tiro, compadre, y la cuestión. Y en México, bueno, es más, es más plano, pero también está, está ese cantito, ¿no? Eh, la única forma de que nadie, se, nadie se, se dé cuenta de qué parte efectivamente es, es cada una de, de las voces de, de, la, de la traducción de una película o una serie. Es una cosa más plana, sí con emotividad, pero los finales por lo general son marcados por una cosa más neutra. Eso que te decía yo, íbamos caminando por el bosque. En Argentina dirían, íbamos caminando por el bosque o en el Perú, dirían para arriba, o en Colombia. Hay esta, esta cosa plana, esta cosa de un final neutro, hace que no estés preocupado de tu, 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 tu cabeza, no esté pendiente de dónde viene este acento. Está pendiente del mensaje, que es lo que realmente importa. Entonces, se hace de una forma más universal, más, más pareja, donde no identificas un pueblo. Sin, sin embargo, le das potencia al mensaje. Y Esa es la gracia del, del neutro. Ahora, eh, nosotros en Chile y en, y en Argentina o en Colombia siempre tenemos el problema porque tenemos ese, esos cantos característicos que no es que sea de mal, es simplemente distinto. Uh -huh. La única forma de unificar esto, como te digo, es ese neutro, esa cosa más pareja de los finales, lo que no quiere decir que no, no tenga emotividad, ni carga uh -huh. sentimental, ni emocional. Uh -huh. Entonces, eso hace que se unifique el lenguaje. Es como en Italia, la RAI, por ejemplo, hay una cantidad de dialectos en Italia, pero la RAI unificó todo. Y, y, se, y hay un canal o dos que se habla un italiano. En el fondo, uh -huh. la idea del, del neutro en de América Latina es hablar un español que nos permita poder entendernos entre los pueblos con palabras que se ocupen en, todos los, en todas partes. Mi mujer, por ejemplo, es publicista y ella tiene la gracia de escribir. El neutro, o sea, usa términos que se entienden ya sea en la Argentina como en México. Porque nosotros todos tenemos formas de hablar distintas. Pero el, 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 el neutro no solo está relacionado con la voz, también está relacionado con las palabras. Eh, por favor, no manden demos. No manden demos porque... Si no se los piden, no manden demos. Por favor, no manden demos. Porque es una forma de demostrar algo que todavía no está bien, no está terminado. Manden demos cuando alguien le dice, oye, me encantó tu trabajo, ¿podrías mandarme un demo para escuchar un poco más de lo que tú puedes hacer? Ok, manda el demo. Pero si no, no lo mandes, porque no sabes la cantidad de gente que envía demos a las productoras, agencias, y nadie los escucha porque nadie los pidió. Entonces, no, 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 no pierdas ese tiempo enviando demos, sino que prepárate más, busca más. Les mando un gran abrazo y reciban de todo corazón desde Chile a todos los queridos amigos de la Argentina el, el más y más espectacular día del locutor y desde desde el corazón se los digo porque tengo un embajador en casa un abrazo grande